tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. 33 días de preparación para la consagración a San José. Día 16. Modelo de los trabajadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 1 de mayo se ha celebrado en el mundo comunista como una supuesta manera de honrar el papel y la importancia de los trabajadores en los países marxistas. La idea comunista de trabajo como casi un fin en sí mismo, fue, sin duda, muy diferente al entendimiento cristiano. En 1955, para subrayar esta diferencia, el Papa Pío XII instituyó la festividad de San José Trabajador. San José pasó su vida entera trabajando como carpintero. Su motivación principal para trabajar no fue la búsqueda de riqueza y estatus, sino el deseo de servir a Dios y de cuidar a su familia con amor. José nunca hizo ningún milagro, nunca dio discursos importantes, no fue una figura pública, sino que se le conoció solo como un humilde carpintero. José trabajó en la oscuridad, sin embargo, se le dio una parte muy importante en el plan de Dios. El trabajo no se concibe como un fin en sí mismo o como el camino para adquirir riquezas terrenales, sino que es para dar gloria a Dios y ayudarnos a prepararnos para la eternidad. Como expresó Jesús, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Si no acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:19-21. Sin importar cuál sea tu trabajo, pasamos muchas horas trabajando. Si vemos nuestro trabajo diario como una serie de actividades desagradables sin sentido, entonces, sin duda, nos llenaremos de amargura y no podremos cultivar ninguna virtud. Por el contrario, si nos decidimos a santificarnos con nuestro trabajo, desarrollaremos un carácter cristiano honorable. También debemos evitar el trabajo excesivo. La gran mayoría de los hombres que trabajan demasiado lo hacen por razones dañinas. No querer llegar a casa, satisfacer necesidades insatisfechas, aprobación, etc. Los adictos al trabajo no se benefician a sí mismos ni a su familia ni a la sociedad. San José puede ayudar a lograr el equilibrio entre la vida y el trabajo. Piensa que San José estuvo dispuesto a dejar su trabajo cuando huyó a Egipto para proteger a Cristo. San José también es un modelo de trabajador para los que trabajan en la salvación de las almas, en especial los diáconos, sacerdotes, obispos y religiosos. Las almas consagradas deben trabajar de forma diligente y fiel
en la viña del Señor. Este trabajo también puede ser difícil y arduo. San José, modelo de los trabajadores, ayúdame a dar a conocer a Cristo por la forma en que trabajo. Ora para que trabaje de forma diligente y fiel y ayúdame a darle tiempo a Dios, a la familia y al descanso. Letanías de San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos con tu gracia, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Lo hizo Señor de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Oremos, oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre. Concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reto diario. Toma unos momentos para examinar tu equilibrio entre la vida y el trabajo, y pídele al Espíritu Santo
y a San José que inspire tus pensamientos, deseos y decisiones sobre lo que tal vez debas modificar para reflejar las prioridades de Dios. Pídele a Dios la gracia para reajustarte. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en este día de la preparación su hermana Michi García desde la ciudad de Mérida, México, misionando con amor y servicio para esta tu comunidad católica orante de Santa Teresita Radio. Lluvia de bendiciones.